Doctor Fire. Nuestras noches estelares en la red y cómo no, como cada viernes, conversamos sobre historia, filosofía, religión, conspiraciones, ciencias ocultas. Dr. File, Cristian Contreras Radovich. Qué gustazo tenerlo una vez más con nosotros y con temas realmente alucinantes para este capítulo. Efectivamente, qué bueno verte a ti nuevamente con toda tu buena energía, Ignacio, después de una semana que estuvo un poquito complicada. Pero qué bueno verte primero muy bien a todos los amigos en casa. Estamos de vuelta, Doc. Estamos de vuelta bien como siempre. Y recordar también que hoy día efectivamente vamos a ver dos fascinantes temas. Vamos a ver más adelante qué es aquella cualidad que nos hace ser humanos. Vamos a hacer una investigación fundamental, sobre todo para trazar el futuro. ¿Viajaremos entonces al origen del hombre? Vamos a viajar a los, digamos, a aquellas cualidades sustanciales del ser humano. ¿Qué nos hace humanos, Ignacio? Vamos a tratar de desentrañar eso. Pero eso es un poquito más adelante, porque lo que viene, ¿lo dices tú? Es interesante por varias razones, ¿no, Doc? Somos seres citadinos. Hoy por hoy la mayor población mundial habita en grandes urbes, en grandes ciudades. Y es por eso que es así interesante conocer, más allá de la perspectiva del urbanismo, de la arquitectura, cómo se van diseñando las llamadas ciudades del futuro. Hoy día conoceremos casos increíbles, desde una ciudad 100% ecológica hasta una ciudad que podríamos definirla como una ciudad de las almas libres, hasta la denominada no ciudad. Parece algo casi filosóficamente imposible, ¿no? Hoy día conversamos sobre las ciudades del futuro. Dr. File, tenemos mucho que aprender en esta parte del capítulo. Y antes de conocerlas específicamente, las que hemos seleccionado, Ignacio, recordar una cosa, que hoy día hay grandes urbes en nuestro mundo, en nuestro planeta, que se han transformado en gran medida en centros de delincuencia, corrupción. Porque hay una relación directa, Ignacio, lamentablemente, entre estas grandes aglomeraciones de personas en torno de ciudades como Ciudad de México, Santiago, que va a tener dentro de unos años más, se calcula, 10 millones de personas, las ciudades del Oriente, que uno tiene que saber que, de alguna forma, al juntarse mucha gente en torno de estas macro ciudades, se genera también y son centros de corrupción, delincuencia, debido a que hay muchas personas juntas. Por eso, las ciudades del futuro que vamos a ir viendo son de alguna forma una alternativa también a descongestionar estas ciudades y proponer, sobre todo, visiones de convivencia ciudadana mejor para el futuro. Por eso, dentro de esta pequeña introducción, vamos a partir con una ciudad que es muy relevante porque de alguna forma resume la ciudad prototipo más moderna quizá del mundo entero hoy en la actualidad. Y esa ciudad se le llama la joya del Islam, Ignacio, y es Dubái. Ahí está. Dubái, que está, evidentemente, es uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos, es una ciudad que refleja todo el esplendor, toda la modernidad, en este sentido, construida con grandes capitales del Islam, pero con, evidentemente, todo un apoyo científico, tecnológico, arquitectónico y con muchas ideas venidas del Occidente, Ignacio. Dubái, recordemos que, mira, en el año, para que uno se haga la idea de este super emirato, de esta joya, de esta ciudad moderna, uno tiene que pensar que se comenzó a concebirse esta construcción en 1990. Ahí se comenzó a idear esta ciudad, que por cierto queda en pleno Golfo Pérsico, en todo lo que es la costa sur del Golfo Pérsico, al lado del Emirato Árabe de Abu Dhabi. Oh, Doc, y increíble eso. Tiene algunos edificios ícones, como es el Burj Khalifa,
también el edificio más alto del mundo, pero uno tiene que, para ir conociendo esta ciudad súper adelantada, pensar que se comenzó a concebir en 1990, pero en el año 2000, cuando ya comienzan las construcciones, había un rascacielos. Y fíjate tú que 12 años después, en el 2012, ya habían 300 rascacielos. 300. Y ya para la actualidad se proyectan, hoy día hay una proyección de por lo menos unos 500 rascacielos más en esa ciudad, querido Ignacio. Doc, lo impactante de Dubái como ciudad modelo, como ciudad del futuro, ¿se debe exclusivamente a los recursos inyectados, es decir, al tremendo capital invertido ahí, o tiene que ver con un asunto de visión, de concepción de la ciudad de su origen, como lo relatabas algunos minutos? Tiene que ver eso. Evidentemente se combina quizá una de las ciudades más caras del mundo, las inversiones son inimaginables, son billones y billones que se han construido. Pensemos que el edificio más alto del mundo está en esta ciudad también, con 838 metros de altura, pero también al mismo tiempo coincide, y estas inversiones son inversiones en las cuales, digamos, tiene incorporada todos los adelantos científicos, tecnológicos, arquitectónicos del mundo occidental. Pensemos, por ejemplo, hay proyectado un rascacielos con movimiento continuo, en constante movimiento el rascacielos. Entonces, son adelantos increíbles. Por ejemplo, el primer hotel submarino está construido ya en Dubái, bajo las aguas. También en pleno desierto está, por ejemplo, una cancha de esquí de nieve, digamos, una cancha de esquí artificial. Entonces la gente que quiere ir en pleno desierto a esquiar, la encuentra ahí, una cancha artificial. Por eso uno tiene que recordar, ya la pregunta, todo esta, digamos, Dubái, hasta 1766 fue gobernada por Inglaterra. Inglaterra controló las rutas a esa región. Sin embargo, particularmente en 1833, el clan Al Maktoum tomó el control de este emirato y pasó a ser una dinastía hereditaria de los Al Maktoum. Hoy día el gran monarca constitucional es Mohammed ibn Rashid Al Maktoum, que es el monarca de este lugar. Entonces, claro, es un lugar donde se combina Inglaterra y todos los adelantos de alguna forma de este país y del occidente, junto con los capitales del petróleo, fundamentalmente de los árabes. Así que es una combinación muy relevante. ¿Por qué? Porque nos lanza a conocer esta ciudad tremendamente moderna. Siempre es bueno recordar una cosa que dijo Mohammed bin Rashid Al Maktoum cuando empezaron la construcción y la proyección de esta ciudad, porque dijeron: no esperéis que el futuro venga hacia ti, ve tú y alcánzalo. Esas son las palabras, es decir, alcancemos este futuro y hagámoslo realidad en esta ciudad de Dubái. Entre las joyas que hay está el Burj Khalifa, Dubái, que tiene 828 metros de altura, Ignacio, es decir, el edificio más alto del mundo. Y ya dentro de estos rascacielos que se proyectan, está proyectado un rascacielos de 1.200 metros de altura, ahí mismo en Dubái. Por eso, uno cuando comienza a ver todo esto, se da cuenta que está realmente en una ciudad que tiene absolutamente todos los adelantos modernos imaginables, se están materializando en esta ciudad de Dubái. Hay que recordar también algo muy característico de Dubái, que son las islas artificiales de Dubái, que han permitido la construcción de grandes mansiones, una construcción, bueno, muchísimas islas con, bueno, con una técnica que es una técnica también traída de Europa. El mismo
el mismo hotel submarino. Es un hotel construido con tecnología alemana. Entonces, de alguna forma constituye hoy por hoy un referente en todo lo que es el mundo del Islam, pero este mundo del Islam vinculado al Occidente, Ignacio. Evidentemente también todo esto le han surgido críticas porque se construyen con mano de obra que se le, para muchos, es muy no tan bien pagada, entonces se ha generado una polémica ahí, pero bueno, sea lo que sea, esta ciudad está construida ahí en el Golfo Pérsico, lugar bastante en conflicto, y ha demostrado cómo prácticamente en 10 años es verdad que el ser humano puede construir cosas de otro planeta prácticamente, como es esta ciudad de Dubái, Ignacio. Doc, con este nivel de gasto, con este tren de gasto que tiene Dubái, esta enorme cantidad de rascacielos, en fin, ¿es una ciudad sustentable? Es decir, podríamos decir que una ciudad amigable con el medio ambiente. Tremendo gasto energético que debe generar. Mira, tiene una serie de adelantos energéticos, pero propiamente tal no es una ciudad 100% alineada con el medio ambiente. Están los autos más modernos del mundo, etcétera. Sin embargo, a tu pregunta, aquí nos podemos meter sí en la ciudad quizás más medioambiental o la ciudad del futuro propiamente, que es más Dark City, otra ciudad que nos ubica en este sentido en Abu Dhabi. Y esta más Dark City es una ciudad 100% ecológica, Ignacio. 100%. Este proyecto sí, Ignacio. Dubái no está referida netamente a una preocupación por el medio ambiente. Pero sí este proyecto que estamos viendo en pantalla en el Emirato Árabe de Dubái, que también es la confluencia de un diseño propiamente tal británico con los capitales del petróleo de los árabes, construyeron y están construyendo Masdar City. Masdar City comenzó a construirse bajo estos conceptos de 100% una ciudad ecológica. Por eso, la diferencia con Dubái es que esta es una ciudad que de alguna forma mira al futuro, mira a ciertos principios fundamentales con los cuales se ha construido. Por ejemplo, es una ciudad que emite 0% de CO2, totalmente limpia en su producción y en su energía. Pero quiere decir que no hay fábricas, no hay autos. Hay autos, pero que son eléctricos. Autos eléctricos. O híbridos. Pero no. El primer principio, no emitir CO2. Y es una ciudad que no emite CO2. O sea, es una ciudad sin huella de carbono. Sin huella de carbono. O si se llegase a producir un poquito, estaría no más allá del 1%. Sí, es que, pero está proyectada así. Y también es una confluencia, como decía, también esta se comenzó a pensar en torno de un centro de investigación de ciencias. Ese es quizá el núcleo de esta ciudad, pero donde también confluye el MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología de Estados Unidos, que son tremendamente avanzados. También, cero residuos, es decir, todo lo que se produce y se consume en esta ciudad, que ya es una realidad, se recicla. Se reutiliza. Así es. Y también estamos hablando del año, esta ciudad se comenzó a construir el año 2000, entre el 2006 al 2008 comenzaron las construcciones. Y se decía por un lado que el año 2016 iba a terminar la construcción, sin embargo, falta de fondos, se proyectó hasta el año 2020 la finalización de la construcción de Masdar City. Todo el transporte que tiene esta ciudad es sostenible, es decir, con electricidad, con paneles solares, hay energía eólica también, es decir, están bajo esos principios de 100% ecológica. Ahora,
La primera construcción que tuvieron que hacer en todo caso es un muro perimetral para evitar todo esto, lo que son los, digamos, tormentas de arena que muchas veces sacude el desierto de esa región. También otra cosa, esta es una ciudad con un desarrollo de la agricultura a pequeña escala, Ignacio. Es decir, uno puede cultivar tomates, papas y otras tantas cosas, pero a pequeña escala, no una producción industrial. Eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque la economía del futuro, así como hoy día estamos en un gigantismo económico de las grandes transnacionales, lo que viene es lo pequeño. En gran medida, el desarrollo de una economía sustentada en pequeñas producciones agrícolas, por ejemplo, en pequeña producción de todo y al mismo tiempo mejor calidad, porque al producir menos hay una mayor preocupación por la calidad. Pues bien, esa es la ciudad que estamos viendo en pantalla, Ignacio. Doc, cuando me dice que por dificultades con los recursos se congeló el desarrollo de la ciudad, ¿cuál es la fecha donde se proyecta su conclusión? 2020. Esa es la fecha. El año 2020 debiese estar totalmente finalizada. Y lo que hoy día están preocupados, es decir, lo que falta, en realidad es precisamente todo lo que es este centro de... Es como la gran universidad que van a tener. El centro de investigación, desarrollo, la gran universidad que van a tener en el centro, es de alguna forma lo que está faltando para concluir. Pero ya se adelantó, se adelantó hace pocos días que ya se había proyectado hacia el 2020. Una ciudad sustentada en energía limpia, por lo tanto, es verdad que aquí nosotros estamos viendo grandes inversiones, pero al mismo tiempo lo importante es que tener ciudades con una huella de carbono mínima, sostenida en energías limpias y renovables, es posible y es real hoy en día, como en la ciudad de Masdar City que estamos viendo, Ignacio. Así que muy relevante esta ciudad que hace realidad un sueño, que es el sueño de ciudades no contaminantes, Ignacio. Doc, otro sueño tiene que ver con el conocimiento, es decir, ciudades que están pensadas, que están concebidas para el desarrollo del conocimiento humano. ¿También podemos incluirla dentro de las ciudades del futuro? Sí. Existe un proyecto, Ignacio, que está considerado, este que estamos viendo en pantalla, uno de los de las construcciones de arte moderna más importantes y espectaculares del mundo, que es la ciudad de las ciencias y de las artes, ubicada en Valencia, España. Y evidentemente, claro, propiamente tal no es una ciudad, está dentro de una ciudad que es Valencia, es la bellísima ciudad de Valencia. Este es un proyecto que está inserto en esta ciudad y que comenzó a construirse en 1998 con la, bueno, al mando de grandes arquitectos como Santiago. Nuestro hashtag DoctorFileMB, nuestra cuenta Twitter @mentiraslared. Hoy discutimos sobre las ciudades del futuro. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de las ciencias y las artes, allá en Valencia, en una ocasión que fui a esa bellísima ciudad de España, y visité eso porque por lo pronto es quizá uno de los lugares más turísticos, más recurridos de Valencia propiamente tal. Uno también calificado, uno de los 12 tesoros de España modernos, esta ciudad que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque te proyecta de alguna forma una visión que está centrada, Ignacio, en el conocimiento del futuro. Es decir, en la ciudad de las ciencias y de las artes, quizá el proyecto orientado a desarrollar un conocimiento planetario. Una arquitectura también con mucha organicidad, es decir, de alguna forma imitando lo que es, el planeta entero, un organismo vivo. Esto que estamos viendo ahí mismo es el hemisferio,
o Hemispheric, que se llama, que es una plataforma semicircular que está en la mitad y que es un escenario de IMAX, de películas 3D, es un gran escenario para vivir todo este que estamos viendo, Ignacio, la realidad virtual. Dispone de una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados y es, por decirlo así, un lugar donde se te presentan hoy día, hoy por hoy, los espectáculos de realidad virtual más avanzados del mundo, ese Hemispheric, y así comenzó. De alguna forma es una de las primeras construcciones. También está el oceanográfico. Piensa tú que dentro de los acuarios que hay en Europa, el más grande de los acuarios, él es el que está en esta ciudad de las ciencias y de las artes. Tiene el acuario 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros. Oh, ahí está la imagen, qué increíble. Aparte de delfinario, y ojo, en el acuario están presentes todos los, de alguna forma, climas marinos más importantes o ecosistemas marinos más importantes que existen. Desde el Mediterráneo, humedales, mares templados, tropicales, también de la Antártica y, como decía, delfinario. Dentro de los arquitectos que participaron en esta construcción está Santiago Calatrava. ¿Y por qué uno lo recuerda a Santiago Calatrava, entre otros tantos, también como Félix Candela y otros tantos? Porque la concepción para diseñar la ciudad de las ciencias y de las artes de Valencia estaba fundamentada y está fundamentada en todo lo que es una arquitectura orgánica que busca de alguna forma, en parte, reflejar todo lo que es la organicidad del planeta Tierra y de las formas de vida que hay en el planeta Tierra. Por eso tenemos una declaración precisamente del arquitecto Santiago Calatrava, constructor en gran medida de esta bellísima ciudad, que habla de esta arquitectura orgánica. Vamos a escucharlo, Ignacio. Vamos. Esa tendencia constructiva en la que cada una de las partes sirve a la otra y en un proceso lógico, pues eso es lo que yo entiendo por organicidad. Naturalmente, el traducir esto en términos de complejidad es casi ridículo, porque los edificios, en comparación con un organismo vivo, son mucho menos complejos. Pero, a pesar de todo, tienen determinadas interrelaciones que van desde el juego de las fuerzas hasta en los elementos funcionales, hasta los problemas de belleza en el mismo edificio. Y en ese sentido y de esa manera creo yo que se pretende, o que han pretendido algunos arquitectos, llamar a su arquitectura orgánica. Yo no creo que sea tanto porque en este o en aquel determinado momento se imite o no se imite a la naturaleza, o porque las formas sean arborescentes, o porque se vuelva al sentido anatómico del cuerpo humano en la arquitectura, sino sencillamente por el orden interno. Mire, qué interesante, Doc. El arquitecto reconoce, sin falsa modestia, ¿no?, que la arquitectura de un edificio es mucho menos compleja que la de un cuerpo vivo, ¿no? Sin embargo, hay elementos que se buscan ahí, que sea orgánico finalmente. Efectivamente. Y así está construida esta bellísima ciudad. Por eso, en gran medida, es un referente hoy por hoy de una ciudad, ojo, que se concibió inicialmente como el proyecto de construcción de un museo. Así comenzó la idea. Y después esta idea creció, comenzó a tener mucho más fuerza y evidentemente a transformarse en este referente. Algo así como una ciudad de ciencia ficción en la vida real, dentro de la ciudad de Valencia. Algo así, y centrada en el conocimiento de las ciencias y de las artes. Por eso, de alguna forma, hacia donde apunta el concepto de esto, aparte de esta organicidad arquitectónica, aparte de todos los adelantos, aparte también del Palacio de las Artes de la Reina Sofía, que tiene salas de exposición, de un aula magistral, un anfiteatro. También existe un ágora donde hoy día también se están, por ejemplo, realizando el ATP de tenis de Valencia. Se realiza en el ágora que tiene esta ciudad. Bueno, todo esto de alguna forma orientado
a una ciudad centrada en el conocimiento, en la sabiduría, en un futuro humano mucho más familiarizado de alguna forma con todo lo que es el conocimiento, Ignacio. Una ciudad que gira en torno de eso. Muy importante para el futuro, porque de alguna forma traza la importancia que hay que tener en este ámbito del conocimiento y la sabiduría y las bellas artes en ese sentido. Doc, cuando hablamos de una ciudad dentro de otra ciudad, porque de cierta forma este experimento forma parte de la ciudad de Valencia, pero no es una ciudad en sí misma. ¿Puede existir una ciudad que no forme parte de ningún país? Buena pregunta, Ignacio. Mira, hasta este minuto, uno podría llegar a una ciudad que es otra de las grandes referencias, pero sí está dentro de un país, pero se ordena distinto, que es la bellísima ciudad de Auroville, en la India particularmente, que es otra de las ciudades que hemos seleccionado, Ignacio. La llamada ciudad de las almas libres. La ciudad de las almas libres. Y también tuve la posibilidad de estar ahí, Ignacio, particularmente hace unos años atrás. Viajé y estuve ahí mismo, adentro de lo que se llama la cúpula del silencio, que era la cúpula dorada que estábamos viendo ahí, y que no es otra cosa que un centro de meditación. Ese es el núcleo de Auroville, que es esta ciudad. Esa cúpula del silencio se llama Matrimandir, que es el templo de la madre y que refleja de alguna forma el núcleo en torno al cual gira toda esta Auroville, que es un proyecto ubicado a unos 20 kilómetros de Pondicherry, sur de la India, mar Índico, ¿ya? Es un proyecto que se comenzó a construir por ahí mediados de 1960. Ahí comenzó la construcción de Auroville en torno de algunos seguidores franceses de Sri Aurobindo, que era un gran gurú de la India que falleció hace un tiempo. Muchos inspirados por Sri Aurobindo, franceses, construyeron y comenzaron a construir Auroville. Ahora, esta ciudad es fantástica, Ignacio, porque realmente de alguna forma representa, es una ciudad que está en la India, pero es algo distinto a cómo se ordena la India en general. En realidad es un gran proyecto internacional, Ignacio, porque los principios que mueven a Auroville, esta ciudad de la aurora, es... El primer principio es tener un lugar donde personas de diferentes partes del mundo, con diferentes creencias, con diferentes opiniones políticas, puedan convivir en paz y todas unidas, al margen de sus posiciones religiosas y políticas, como decía. Ese es el primer gran principio. Increíble, lo que parece una utopía, ¿no? Por eso es una ciudad ya que mira al futuro. Esta es una ciudad que está mirando sobre todo a los próximos siglos, Ignacio. De alguna forma es una ciudad que no le pertenece a nadie. Es una ciudad donde se busca vivir conscientemente. Pensemos que en términos arquitectónicos el núcleo es este templo de el templo de la madre, que es una cúpula de mármol por dentro, donde en el centro se medita. Ahí yo entré, y ahí adentro está lo que se llama la esfera de cristal de la Tierra. Y uno medita en torno de la esfera de cristal de la Tierra, y se medita en silencio. Es una práctica meditativa completamente en silencio. En torno de este núcleo, socialmente se organiza en torno prácticamente de comunidades. Hay más de 200 comunidades distintas, ojo, con distintos pensamientos, con distintos estándares de vida, pero 200 comunidades
es más o menos más de 25 kilómetros que giran en torno de esta cúpula, donde la gente convive y hace sus tareas. Fíjate tú entre los principios que hay, por ejemplo, porque tienen industria, o sea, pero no hay una concepción, el dinero no es el fin de Auroville. El dinero simplemente sirve para transar ciertas cosas. Es el medio. Es un medio, no como en estas ciudades occidentales, no como en Dubái, por ejemplo, que el dinero es el fin prácticamente de toda la riqueza que hay allá. Todo se apunta de alguna forma a tener dinero para llegar a Dubái. Acá no. Acá el dinero simplemente realmente es un medio. Fíjate tú que la gente que vive allá hace sus actividades y recibe sueldo, pero el sueldo, fíjate tú, el mayor sueldo no tiene que triplicar al sueldo mínimo. Entonces, claro, uno puede ganar más, pero todos están dentro de un rango bastante parecido. O sea, no hay estándares de desigualdad como los que vemos en Chile. Por supuesto que no. Entonces, es una ciudad que está apuntando también a que mucha gente de diferentes partes del mundo vaya para allá, pueda de alguna forma instalarse. O sea, cualquiera puede ir allá y si es aceptado por alguna comunidad, se puede instalar ahí. Ahora, trabaja, pero gran parte de todo eso se le reinvierte en la ciudad y la ciudad no es de nadie. No hay, claro, cuando estaba la madre, se le llamaba la madre a una de las fundadoras, ella era la que mandaba. Sin embargo, hoy día hay una especie de relación bastante equitativa. Tenemos una declaración de una persona que vive allá, unas personas, para que nos muestren cómo es vivir en Auroville, en la India, en este proyecto fantástico centrado en la meditación y centrado también en la tolerancia. Vamos a escucharlo, vamos. Yo lo que veo es que Auroville es un lugar que te permite no solamente desarrollarte como individuo, como profesional, como emprendedor, porque aquí te dan la oportunidad de hacer de todo, pero también un lugar donde hay muchas prácticas de meditación, de yoga, de todo tipo, de todos lados, que te permiten crecer también como persona interna, ¿no? Como persona espiritual. Para construir tu casa necesitas que esté de acuerdo a la comunidad donde vas a construir la casa, el housing service, que sería el servicio que se encarga de que todo el mundo tenga casa o de ver qué necesidades hay de alojamiento. Y entonces no solo tienes que traer el dinero y tienes que ponerte de acuerdo para construir la casa. Y luego al final la casa nunca es tuya. La casa, la propiedad siempre es de Auroville. Auroville está formada por, creo que son ahora más de 150 comunidades o más. Y cada una tiene su funcionamiento especial, ¿no? O sea, cada uno tiene su particularidad. Entonces, pues claro, tú vives en la comunidad que tú te sientes afín con ella, con la forma de vida de esta comunidad, que por supuesto está conectada a todo el sistema que es Auroville. Hay comunidades donde no hay vida comunitaria, cada uno es muy particular, muy individual, y hay otras pequeñas comunidades donde hay vida comunitaria, o sea, hay todas las posibilidades. Todas las posibilidades en Auroville. Y sobre todo es una ciudad que mira al futuro, en torno de la tolerancia social, Ignacio, y en torno de una vida centrada no en el dinero, Ignacio, sino que centrada en actividades espirituales mucho más relevantes para el desarrollo y la evolución humana. Yo recuerdo cuando estaba en esa ciudad y estuve, el ambiente es muy distinto, las construcciones son muy distintas, hay una mayor armonía con el entorno, no hay ninguno de estos gigantescos edificios, Ignacio. Entonces es una ciudad concebida para la tolerancia espiritual, para la meditación, para la expansión de tu alma en ese sentido, para la conexión con el medio ambiente, para trabajar en actividades que te hagan feliz. El trabajo es para hacerte feliz, Ignacio, no para pasarlo mal ni vivir estresado. Entonces, un gran proyecto
que está precisamente allá en la India, pero que tiene una influencia y nuevamente es un sincretismo entre la filosofía de Sri Aurobindo y también todas estas, todos una vertiente occidental francesa en gran medida iniciadora, que al no encontrar el sustento espiritual en el mundo occidental, ha comenzado a encontrar su sustento espiritual en el Oriente, Ignacio, que es una de las grandes corrientes que viene, el mundo del Occidente. Este hombre material del Occidente está buscando su desarrollo espiritual en el Oriente. Y uno de los grandes ejemplos, esta ciudad de la aurora, ciudad donde de las almas libres, ciudad donde el dinero no es lo relevante, Ignacio, ciudad donde hay tolerancia, donde hay compañerismo, donde hay muchas cosas que no encontramos en estas urbes de un mundo que poco a poco va a ir quedando atrás, porque estos son los proyectos que vienen, Ignacio, y todo girando, ojo, a este núcleo que es en gran medida el reflejo de el componente femenino de Dios, es decir, la meditación que se da en esa cúpula del silencio, que es el templo de la madre, te recuerda el componente femenino del verdadero Dios, porque el verdadero Dios para toda la gente que está en Sri Auroville, el verdadero Dios es una biunidad macho-hembra, hombre-mujer. Bueno, aquí se destaca en gran medida el componente femenino en esa cúpula del silencio. Doc, seguimos avanzando donde revisamos a esta hora de la noche las llamadas ciudades del futuro. Yo me pregunto, ¿qué es el proyecto Venus en Florida, Estados Unidos? ¿De qué se trata? El proyecto Venus lo comenzó a desarrollar hace muchísimos años Ignacio Jack Fresco y Roxanne Meadows. Y es una asociación sin fines de lucro que está ubicada en la Florida, Estados Unidos, y que lo que busca esta ciudad es eliminar la guerra, la pobreza, el elitismo, la devastación ambiental y otros problemas que están presentes en nuestras ciudades. Otra utopía. Otra. Y otro desafío para el futuro. Prefiero decirle visiones de futuro y ciudades que se están proyectando, Ignacio. Quizá de las buenas utopías, Ignacio. Porque orientarse a una ciudad donde no haya guerra, no haya pobreza, no haya elitismo, esa es una buena utopía para el futuro. Y lo proyecta esta ciudad que se está construyendo, como te decía, en la Florida, Estados Unidos. Ahora, quizá uno de los elementos más relevantes para poder lograr estas, digamos, ideales de no elitismo, no pobreza, no guerra, es que todos los recursos del proyecto Venus son comunes, Ignacio. Es decir, no hay un dueño, por ejemplo, de la energía, por decirlo así, de la energía eólica. No hay un dueño de la energía solar. No hay un dueño de la agricultura, sino que todo lo que se produce es común. Eso es quizá el elemento clave al cual, digamos, se le aplica muchísima tecnología, muchísimo automatización para que todos estos recursos que son comunes se distribuyan equitativamente en toda la población y en todos los que, esperemos, vivan en este proyecto Venus, Ignacio. Por lo tanto, es una utopía. Es una utopía de las que hay que seguir, Ignacio, porque cualquier cosa que acabe con el elitismo, quizá uno de los principales problemas es la, en estas ciudades actuales, es la diferencia social. Es decir, hay unos que tienen muchísimo y otros que no tienen nada. Bueno, esta ciudad apunta a acabar con esto. El fundador se llama Jack Fresco y hoy por hoy, bueno, ya está bastante viejo. Ha invertido toda su vida en ir difundiendo todo este proyecto Venus
con una, evidentemente, una arquitectura que tiene otra característica. También es una arquitectura orgánica, es decir, parecido a la tierra, al organismo. No hay estos gigantescos edificios. Por eso es, digamos, las ciudades del futuro son bastante distintas a estas ciudades modernas representadas por Dubái. Porque en realidad, en la medida que tú vas viviendo hacia el cielo, claro, hay mucha modernidad, pero también hay muchos estudios que hablan que la calidad de vida viviendo en un edificio gigantesco no es la mejor, Ignacio. Por lo tanto, la calidad de vida es mucho mejor donde tú puedas caminar por jardines, como es acá. Y hacia eso está proyectado el proyecto Venus. Y de hecho, tenemos una declaración de Jack Fresco, su creador, que hable un poco él como él proyecta esta ciudad, su gran utopía. Veamos. Man destroys the oceans, the fish, the atmosphere, one another, and man flies over a city, presses a button, and burns everybody in the city with nuclear weapons. Is he the highest creation of nature? Not yet, in my opinion. We've got a long way to go. We could either develop paradise on Earth or oblivion like ourselves are. Only the future will tell. It's what you do to make the future. Utopia, if ever established, will die, will stagnate. Whereas what I'm talking about, an evolving culture or an emergent culture, I have no notions of a perfect society. I don't know what that means. I know we can do much better than what we've got. I'm no utopian. I'm not a humanist who would like to see everybody living in warmth and harmony. I know that if we don't live that way, we'll kill each other and destroy the earth. Qué interesante, Doc, porque enfrenta el concepto de utopía, porque claro, debe ser la primera pregunta. ¿Cómo es posible un país sin, o una ciudad sin clases sociales, sin distinciones de élite, sin pobreza, en fin? Y él dice, yo a lo que apuesto es a la evolución. Lo que apuesto es, como un humanista, a buscar con lo que tenemos mejores soluciones, no una utopía. Por eso, de alguna forma, una utopía es un no lugar, algo que no está en ningún lugar. Inalcanzable. Inalcanzable. Esto, por eso te digo, tiene algo de utopía, pero también tiene algo de ese proyecto real. Ojo que detrás de todo este proyecto Venus y de las palabras de Jack Fresco, hay una crítica profunda, Ignacio, a todo lo que es prácticamente una sociedad occidental fundamentada en la guerra. Es decir, Jack Fresco critica profundamente estos órdenes belicistas que hipotecan la vida de millones de personas, que mediatizan a otros tantos y que destruyen la tierra. Por lo tanto, el proyecto Venus en ese sentido es una alternativa a un mundo que esperemos poco a poco que vaya quedando atrás, que es el mundo de esta guerra industrial, destructiva, contaminante. Por eso, bueno, sumado a todo esto, muy relevante, y es característico de todas estas ciudades, Ignacio, unas más que otras, es saber utilizar la tecnología. La tecnología, si uno la sabe utilizar, se transforma en lo que tiene que ser, una ampliación de tus propios sentidos. Hacia eso apunta la tecnología, no a privarte de tus conocimientos o a mediatizarte o reducirte en tu conciencia. La tecnología lo que busca es ampliar tus sentidos. Y en todas estas ciudades siempre está incorporado este sentido de la tecnología bien utilizada, no como la están utilizando mucho hoy en día, que es una tecnología de, digamos, que desechable, sino que algo mucho más permanente. Y por cierto, el proyecto Venus también apunta a una ciudad totalmente limpia en ese sentido, con medios de comunicación bastante limpios.
energías eólicas, energías solares relevantes. Así que, Ignacio, existe otro. Finalmente hemos visto una serie de ciudades relevantes, Ignacio, pero también hay un último proyecto dentro de estas ciudades del futuro que se llama, Ignacio, la no ciudad. Y esto es muy importante porque lo que se plantea en estos, en esta última visión, digamos, es que debido y gracias precisamente a todos los adelantos tecnológicos que hoy día tiene, sobre todo desarrollo de tecnologías de la comunicación a través del smartphone, los satélites que hay en órbita geoestacionaria, lo que te plantean es que en realidad ya no van a ser necesarias las grandes ciudades para el futuro, que lo mejor para llevar una vida sana, equilibrada y feliz es que uno se vaya a vivir al campo, a lugares alejados de las ciudades, pero como estamos conectados por Skype, por WhatsApp, por la Internet, por todas las redes sociales, estamos cerca de las personas. Entonces, en realidad, muchos visionarios, en vez de construir una ciudad, se están diciendo, no, más inteligente es, me compro mi terrenito en el campo, frente a la playa, me voy a vivir allá. Y trabajo a distancia. Y efectivamente. Es el sueño del pibe. El sueño del pibe, pero hacia eso apunta, Ignacio. Desde tu computador en la playita mirando el mar. Listo. Efectivamente. Cumplí con mi jornada de trabajo hoy, un chapuzón. Efectivamente. Y eventualmente cuando tengas que viajar, bueno, tomas tu auto, tomas tu avión y estás en cualquier parte del mundo en cosa de horas. Entonces, el futuro también de estas ciudades es la no ciudad, Ignacio. Con una parabólica podemos estar conectados a un satélite y eso nos comunica con el mundo entero hoy en día. Por eso siempre es bueno recordar unas frases de Immanuel Kant, el gran filósofo de todos los tiempos, que dijo, no es necesario salir de Königsberg, es decir, para de alguna forma influir en todo el mundo, para llegar a todo el mundo, no es necesario salir de tu pequeño pueblo. Hoy día, gracias a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, podemos hacerlo y simultáneamente tener un estándar de vida mucho mejor que el vivir en una ciudad que es en gran medida, hoy por hoy, muchas ciudades, como las grandes ciudades como Santiago, también centros de mucha delincuencia, destrucción de la convivencia humana y otras tantas cosas negativas. Mire, Doc, qué interesante. Partimos en las ciudades del futuro, partimos en Dubái y terminamos en una ciudad virtual, una ciudad que no existe, en la no ciudad. En la no ciudad. Esa ciudad que construimos a distancia. Uh-huh. Esas relaciones humanas a través de las redes, pero viviendo en la playita, en el campo, en la montaña. Está bonita esa, Doc. Me quedo con la última. Así es, pues, así es. Los otros son grandes proyectos, pero, ojo, ninguno de estos proyectos apunta a una ciudad, por ejemplo, olvídate una ciudad del futuro con más de 1 millón de personas, de los grandes proyectos del futuro. Son ciudades mucho más pequeñas, con calidad de vida mejor, debido a que no hay tantas personas metidas todas juntas. ¿Sí? Doc, seguimos avanzando esta noche y recordamos nuestro hashtag DoctorFileMB y nuestra cuenta Twitter @mentiraslared para entrar en nuestro gran tema de discusión esta noche que ya lo pronosticábamos arrancando el capítulo de hoy. Quiero que miren las siguientes imágenes y nos preguntamos hoy en Mentiras Verdaderas, ¿cómo nos hicimos humanos? ¿Cuál es el factor o la característica sustancial que nos hace ser como somos? ¿Qué nos hace seres humanos? Hoy, Doc, haremos un recorrido por la historia, por la evolución, buscando también comparaciones con la naturaleza, ¿no? Con los otros seres vivos, con los otros mamíferos, para buscar las respuestas claves. ¿Qué nos hace ser seres humanos? Pregunta del millón, Ignacio. Y durante décadas, muchos antropólogos, filósofos, investigadores han ido proponiendo ¿cuál o qué es ese factor que nos diferencia del resto de animales del planeta entero? ¿Cuál es nuestra característica sustancial, Ignacio? ¿Qué nos hace a nosotros diferente
de los simios, de los delfines, de los gusanos, Ignacio? ¿Qué nos hace diferentes, Ignacio? Esa es una pregunta del millón que hoy día nosotros vamos a ir, bueno, poniendo en la mesa ciertos antecedentes para ir quizá distinguiendo qué es aquello que nos caracteriza, Ignacio. Y por eso, para partir, uno tiene que recurrir también a una investigación de 1944 que escribió el antropólogo Kenneth Oakley. ¿Qué dice esa investigación, doctor? Dice que lo que nos caracteriza a nosotros como humanos en la Tierra son estas cosas, Ignacio. Herramientas, armas. Efectivamente, porque fabricamos herramientas. O sea, extensiones de nuestras propias extremidades. Efectivamente. Entonces, este antropólogo, y aquí yo muestro, esta particularmente es un hacha en realidad. ¿Isla de Pascua, me decía Doc? Es un hacha de la Isla de Pascua, de obsidiana antiquísima. Qué bonita. Pero para que uno se, de alguna forma, hace alusión a la fabricación de herramientas que, según este antropólogo, es la característica sustancial de cada uno, del humano. Es decir, en un momento dado utilizamos palos, pero ojo, palos, piedras, ya no solamente para ocuparlos naturalmente para pegar, sino que los trabajamos y utilizamos y desarrollamos estas invenciones para, bueno, facilitar la vida, evidentemente. Entonces, cuando uno se remonta, por ejemplo, claro, esta es una hacha que está, que es de la Isla de Pascua, pero uno tiene que pensar que la primera hacha que se ha, alguna vez, al menos se tiene antecedentes, data de 790 mil años. ¿790 mil años? Porque el Homo erectus, que bueno, es mucho más antiguo el Homo erectus, pero una de las vertientes que llegó hasta el 790, habría desarrollado la primera hacha, Ignacio, que es esta primera característica del humano. Hacemos instrumentos. Ahora, el primero que lo hizo fue el Homo habilis. Ahí, de alguna forma, se plantea que los primeros que fabricaron instrumentos fueron los... El primer Homo, que apareció hace 2,5 millones de años y que fue el sucesor, de alguna forma, por decirlo así, del Australopithecus afarensis, Lucy. Lucy era un Australopithecus, 4 millones de años, y después viene el Homo habilis, que es el hábil. ¿Hábil para qué? Para construir herramientas que nos lanza y nos situaría realmente como seres humanos, como humanos en la Tierra. Como un ser superior dentro de su panorama mamífero. Efectivamente, y uno utiliza hoy día herramientas, estamos llenos de herramientas. Por lo tanto, esta teoría fue muy importante en su momento. Tengo un poquito el hacha de Rapa Nui, porque podríamos decir, en un salto evolutivo, que todo comienza acá y todo termina en un lugar como este, ¿no? Por supuesto que acá sí. Acá tengo los dos. Qué bonito. Bellísima imagen, Ignacio, pero tú lo estás mostrando claramente. Es decir, por un lado un hacha, que es... De aquí a acá. Una herramienta primitiva, y ahí tienes al lado ya ni siquiera un teléfono. Es una herramienta para trabajar eso, Ignacio. Claro. Ni siquiera simplemente para hablar por teléfono. Por ahí haces publicaciones, te comunicas, conoces el universo entero. Herramienta de trabajo. Y su abuelita, este tipo de instrumentos antiquísimos, Ignacio. Así que, ahora, ¿es esta la característica que nos diferencia del resto de animales? No lo sé. Esa es la pregunta del millón. Y uno en el mundo animal, ¿hay seres que también fabriquen herramientas, Doc? Se ha descubierto que sí, Ignacio. Por ejemplo, hay chimpancés, ¿ya?, que utilizan y que van modificando
sus entornos artificialmente y que también incluso ocupan ciertas ramas, algunos para sacar miel de cosas. Entonces, aparentemente, esta que es una característica propia, en principio propia del ser humano, también estaría repetida en algunos animales, Ignacio. Entonces, si uno va decantando en esta historia que estamos construyendo, no sería netamente la construcción de herramientas lo que nos caracteriza y nos diferencia del resto, porque habrían y hay otros animales que también construyen, por ejemplo, piensa tú, los castores construyen presas artificiales completamente. Represas enteras. Entonces uno dice, bueno, están construyendo una herramienta, una confección, están alterando el entorno artificialmente. Bueno, quizá esto no es lo propiamente humano. Claro, un castor es un constructor, es un ingeniero también. Por supuesto. Y hay otros animales, por ejemplo, como tú mencionabas, los chimpancés, que ocupan a veces palos, modifican los palos. Y ahí está el punto para a veces incluso pescar algunos. Así que quizá no es la única respuesta a esta gran pregunta del millón que nos convoca hoy día. Pero lo ponemos en la mesa, Ignacio. Doc, cuando me hablaba de cómo el ser humano fue extendiendo las posibilidades de sus manos, de sus pies a través de las herramientas, el primer indicio de esa herramienta fue un arma, ¿no? Es inolvidable esa parte de la clásica película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, cuando el simio descubre que con un hueso puede golpear y que al golpear puede defenderse. O más que eso, puede luchar por un charco de agua para su clan, para su familia. Y de esta forma, Kubrick, de forma magistral, establece los criterios de lo que fue quizás la primera guerra en la historia de nuestros antepasados, luchando por un charco de agua con armas hechas de huesos. Y hacia eso apunta la próxima hipótesis que plantea que lo sustancial del ser humano, lo que nos hace distintos, lo que nos hace distinto, es que somos unos simios asesinos, Ignacio. Eso es, según particularmente Raymond Dart, que publicó su estudio en 1953, lo propio del ser humano. El ser humano es humano en cuanto que asesina despiadadamente. Como él mismo decía, Ignacio, somos seres carnívoros que capturan presas vivas con violencia. Las matan a golpes, despedazan sus cuerpos maltrechos y los desmembrenan extremidad por extremidad, saciando su sed voraz con sangre caliente de las víctimas, devorando con ansiedad la carne aún palpitante. Somos simios asesinos, Ignacio, y eso es lo que nos caracteriza, según Raymond Dart de 1953. Ignacio. ¿Asesinos en serie, Doc? ¡Súper asesinos, Ignacio! El ser humano quizá en esta segunda postura, en realidad lo propio de uno, es que somos unos animales asesinos, Ignacio. Así de simple, un simio asesino, esa es la teoría. Y cuando uno ve realmente la historia del ser humano, la historia del ser humano quizá la que más grafica, o una de las que más grafica el ser humano, es la guerra, Ignacio. Y la guerra que comenzó por imponerse en algún continente saliendo de África, combatir contra la naturaleza, contra los grandes, digamos, animales peligrosos que había en su momento dado, hasta que, claro, primero le ganamos a todos los animales peligrosos y después pusimos los ojos como humanidad en las otras civilizaciones y comenzó una guerra interminable, Ignacio. El exterminio entre nosotros mismos. Sí. Doc, así como lo hace de forma magistral Kubrick en esta película 2001, Odisea en el espacio,
en la realidad, ¿podemos definir un minuto, un instante donde el ser humano comienza en esta carrera bélica y que, según esta posición, es la característica sustancial de nuestra condición humana? Lo averiguamos a la vuelta, hacemos un breve alto. ¿Qué nos hace seres humanos? Lo conversamos hoy con Dr. File. Seguimos en Mentiras Verdaderas, noche de viernes. No te vayas. Queridos amigos, seguimos haciendo esta noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Junto a Dr. File nos planteamos una pregunta fundamental. ¿Cómo nos hicimos seres humanos? ¿Cuál es lo sustancial de nuestra condición humana? Y es lo que intentamos dilucidar, descifrar con pruebas sobre la mesa y donde la última palabra, como siempre, Doc, está en casa, en la opinión y la reflexión de cada uno de nuestros amigos. Antes del corte discutíamos sobre nuestra condición asesina, sobre nuestra condición guerrera. Y nos preguntábamos justo antes de la pausa, ¿desde cuándo el hombre se convirtió en un asesino, Doc? En un asesino sistemático, Ignacio. Según esto, desde siempre. Pero mira, la pregunta tuya es muy buena en ese sentido, porque nos remonta, o al menos en esta respuesta, a quizá cuál fue la primera guerra de la historia. Y uno tiene que decir que, claro, la primera gran guerra de la historia, o las primeras tres grandes guerras, son la batalla de Megido, siglo 15 antes de Cristo, entre el faraón Tutmosis III y los cananeos. Después tuvo ahí en el siglo, en 1278 aproximadamente, la batalla de Kadesh, entre Ramsés II y el rey Muwatalis I, rey hitita. Y también está la guerra de Troya, 1200 antes de Cristo. Esas son quizás las primeras guerras documentadas que tiene la historia. Antes no se sabe, pero evidentemente, si uno tiene estas referentes, uno sabe que las guerras comenzaron mucho antes. Desde que el hombre es hombre. Y ahí, hacia eso apunta esta hipótesis, que en realidad somos hombres desde que nos transformamos en unos asesinos. ¿Y desde cuándo? Desde que aparece el homo en la tierra, de alguna forma. El homo habilis asesino, el homo sapiens asesino, asesinos sistemáticos, Ignacio. Esta teoría del simio asesino, ojo, que fue muy sensible, sobre todo cuando se analizó la Segunda Guerra Mundial bajo esta perspectiva, Ignacio. ¿Por qué fue tan sensible, doctor? Porque en realidad, imagínate analizar todo el conflicto bélico, que significó, y que más de alguna vez lo hemos hecho nosotros, bajo la mirada de que en realidad todos los que estaban participando en esas guerras eran unos simios asesinos, Ignacio. Irracionales, completo. Recordemos que la guerra no es racional, Ignacio. Al igual que el amor. Es un fenómeno propiamente irracional, la guerra. Entonces, cuando se analiza la Segunda Guerra Mundial y los conflictos posteriores y anteriores bajo el código de simio asesino, fue sensible en su momento dado, porque uno escucha, en realidad, imagínate escuchar grandes discursos de Hitler en su momento dado, grandes discursos de los presidentes de los Estados Unidos en su momento dado, bajo el código que en realidad son unos simios asesinos y que no han evolucionado prácticamente nada desde la época prehistórica hasta el día de hoy. ¿Es lo que nos hace humanos ser asesinos? Y uno tiene que decir, en realidad, Ignacio, que no. No es esta cosa de asesinar por gusto. No es propio solamente de los seres humanos. También hay animales, por ejemplo, los leones a veces matan a los crías de los otros simplemente por, bueno, para preservar sus genes, etcétera, pero son bastante asesinos. A veces los chimpancés también salen en una jauría netamente de guerra y de expansión. Lo mismo a veces, por ejemplo, los hámster o las ratas se comen a sus propios hijos, asesinan a sus propios hijos para que no se multipliquen. Bueno, sea lo que sea, uno puede ver también comportamientos asesinos propiamente tales en otros animales de la naturaleza. Así que para muchos esto quizás no sería lo propio o lo que nos diferencia completamente
de los otros animales, lo que nos hace ser humanos. Por eso hay una tercera proposición, que es la teoría del mono o del simio hippie, Ignacio. ¿El simio hippie? Sí, simio hippie. Y eso tiene que ver... He conocido a varios de esos. Pero... Sí. No sé, hasta ahora. Simio hippie, salió esta posición del antropólogo Glyn Isaac en 1960. Y que descubrió él, en realidad, que desenterró unos cadáveres de unos animales que fueron movidos para que para compartir la comida. Yeah. En consecuencia, al ser movidos estos cadáveres para compartir la comida entre la tribu y la sociedad, según este antropólogo, este hecho de compartir la carne no solamente sirvió para la socialización, sino que también para el intercambio de información donde habían otros animales, donde estaba la caza. Por lo tanto, para muchos, el hecho de ser un simio hippie, compartir nuestro alimento, es lo que nos hace y nos diferencia del resto de animales. O sea, el rito social de juntarse a comer. Así es. Ese rito social de compartir la comida, que se ha perdido en muchas veces, digamos, el último tiempo, que se sientan en casa a comer los domingos, cuando sea, no solamente sirve para, bueno, dialogar sobre un bien común, que es un desarrollo, te desarrolla la idea de interés general, te desarrolla la socialización, te desarrollan en ese sentido, le da una mayor consistencia y unidad a los clanes, a las tribus, a las sociedades, a las ciudades enteras. Por lo tanto, para muchos, o más bien dicho, para este antropólogo de 1960, ese fue, ha sido el factor que nos diferencia, compartir el alimento y la comida, Ignacio. Buena observación, y es eso lo que nos ha diferenciado del resto. Este sería, según esta posición, según esta señal número 3, la característica sustancial. ¿Será tan así, Doc? Bueno, por eso hay una controversia, porque en realidad hay muchos animales que también comparten comidas en grupos, Ignacio. Grandes cazadores de la sabana africana, entre otros lugares, que permiten y también comparten la comida. Así que es una teoría que la dejamos en la mesa, pero imagínate, hombres primitivos compartiendo la comida, comiéndose la comida, y bueno, comenzaban a desarrollar el lenguaje. En consecuencia, para muchos es esta visión la característica sustancial. Pero también hay otra proposición que se llama la del simio acuático, Ignacio. Yeah. Y que, mira, en realidad la señalamos porque ha sido muy controvertida. Fue propuesta por una documentalista que se llama Elian Morgan, y que en realidad dijo que cuando al hombre se le cayó el pelo y evolucionaron de esta forma, se acercaron al agua y pudieron nadar libremente, por decirlo así. Y que esa característica, es decir, de poder nadar en el agua, fue la que los diferenció del resto de animales. Es verdad que uno la menciona porque fue descartada rápidamente esta posibilidad como lo distintivo del ser humano. Pero en su momento generó controversia, y también David Attenborough en el año 2013 le dio un sustento, como que en realidad logramos evolucionar desde el momento dado en que nos acercamos a los ríos, a los mares, y pudimos nadar cuando no teníamos pelo. ¿Se refiere a un ser terrestre como nosotros que logra desenvolverse en un plano acuático? Así es. Digo, porque hay una serie de especies, ¿no?, que desarrollan en su hábitat acuático su condición natural. Así es. Se propuso esta teoría del simio, y en realidad, del simio acuático, pero en realidad fue descartada rápidamente. Sin embargo, se propone, ¿será esa la característica sustancial de nosotros? Además, Doc, que somos seres acuáticos desde el vientre materno.
también. Justo veíamos imágenes donde uno dice en una ecografía, uno dice, bueno, venimos de un espacio acuático incluso antes de conocer este mundo. Así es. Teoría propuesta para pasar a otra visión. Propuesta y descartada. Propuesta y en gran medida descartada, quizá no es la... Las otras pelean más el... Las otras que hemos visto se pelean más el, la respuesta definitiva, pero en realidad... Bueno, son las cosas que la gente tiene que sacar sus conclusiones en casa. ¿Qué otra señal, Doc? La otra señal, Ignacio, propuesta por el arqueólogo Wright Ferring. Esta ya es la número 5. Número 5, al menos de las que llevamos nombrada, es que somos seres humanos en cuanto que arrojamos cosas, Ignacio. Ahí nos transformamos en seres humanos, en la medida que podíamos lapidar a otros animales, por ejemplo. En la antigüedad, en la prehistoria, cuando los seres humanos se vieron enfrentados a tener que salir desde África hacia otros continentes, tuvieron que hacer frente sobre todo a unas bestias salvajes que habían por todas partes, muy fieras. Según este autor y este arqueólogo, el hecho de poder reunirse a la tribu y al grupo para lanzar piedras contra los animales en principio es el factor o quizá el momento crucial que nos va a transformar en seres humanos. Porque el hecho también de tirar piedras a los animales y, ojo, lapidarlos, porque eso es lo que descubrió particularmente en la ex República Soviética de Georgia, descubrió una lapidación de 1,8 millones de años de antigüedad de unos animales realizadas por el Homo erectus. Entonces el Homo erectus se reunió, le tiró piedra, pero en ese acto crucial de reunirse al mismo tiempo, es un acto que contribuye no solamente a la salvación de la tribu, sino que también a la socialización de la tribu y al desarrollo del lenguaje, al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de lo propiamente tal, finalmente, de una civilización, con el paso del tiempo. Por lo tanto, para algunos, este hecho de lapidar, Ignacio, que, ojo, lamentablemente se practica hasta el día de hoy, sobre todo en otros mundos como el mundo del Islam, donde se practican esas cosas, podría llegar a ser nuestra característica sustancial. Y claro, cuando uno de repente va a los partidos de fútbol y cuando uno se da cuenta, hace unos años ahora se ha detenido esta cosa de tirar piedra y cosas, pero me acuerdo hace unos 20, 30 años atrás, como cuando un jugador de fútbol iba a tirar un córner del Estadio Nacional, volaban los peñascasos. Peñascasos, tomate. Le tiraban de todo. Era una lluvia de piedras y objetos contra el jugador de fútbol que iba a lanzar el tiro de esquina. Sí, yo sé que muchos amigos en casa se recuerdan de eso. Bueno, eso que es propiamente tal de un hombre primitivo, para este arqueólogo vendría a ser lo sustancial y que nos permite, unámonos todos para tirar piedra, vendría a ser lo sustancial. ¿Será esa la característica, Doc? Mira, es probable que no sea la única característica, pero es distintivo porque el hecho de tomar un objeto y tirarlo no se encuentra fácilmente, Ignacio. Uno lo puede ver en algunos simios, en algunos orangutanes, pero esporádicamente. Entonces, pero no como una actividad propiamente tal, orquestada, articulada, consciente, con un fin. Pero se deja así. Entonces, bueno, para ser ser humano, según esto, tendríamos que ir a tirar piedras junto, Ignacio, a alguna parte. Nos unimos todos, vamos a tirar piedras. Sería lo propio del ser humano. Como lo hizo tanta gente frente a la embajada de Brasil, luego de que el Cóndor Roja se autoinfringió en herida. Por ejemplo. Y cuánto otro, bueno, las protestas en las calles que terminan por regla general en todos los países del mundo tirando objetos
Eso, según este autor, vendría a ser aquello que nos caracteriza. Y que nos hace seres humanos. Así es. Cosa, bueno, cosa controvertida, pero que lo ponemos acá. Hay otra característica, Ignacio. Que de cierta forma, siento, esta la número 6, Doc, se une con la anterior y con varias que hemos visto anteriormente. Son afines, efectivamente, con, por ejemplo, con el hecho del simio asesino. Claro. El simio asesino, claro, es, esto de tirar piedras para lapidar a animales, para protección, pero también es un asesinato, porque después también muchas veces se comían a los animales asesinados de alguna forma. Entonces, son señales y también después, claro, se comparte comida. Es decir, el animal lapidado después se comparte, en otras ocasiones no. Pero es parte de esta búsqueda por aquello que nos hace propiamente tal ser humano. Existe otra característica que deriva de una teoría publicada en 1981 por Owen Lovejoy. Y esto nos plantea... Está bien interesante. Efectivamente, el hecho de que lo propio del ser humano es, en palabras bastante sintéticas, la monogamia. La monogamia vendría a ser aquello que nos distingue de otras especies, por ejemplo. Y esta monogamia, uno tiene que recordar que, al menos según los estudios de este investigador Lovejoy, Owen Lovejoy, surge aproximadamente hace 6 millones de años. Es en ese momento cuando el humano, en aquel entonces habían... Bueno, estaban los Australopithecus y otros más anteriores, pero la monogamia como concepto tiene millones de años. Algunos hablan de 6 millones de años, donde comienzan a emparejarse estos hombres primitivos, los Australopithecus, de forma monógama. Antes de ellos había lo que en muchas especies existe, lo que es el macho alfa. El macho alfa era el ganador en aquel entonces. Pero en la medida que se va desarrollando la monogamia, particularmente a partir de las hembras, es lo que, según este autor, va a diferenciar al ser humano del resto de animales. ¿Cuál era la matemática, Doc? Es decir, a pito de qué se comienza a desarrollar la monogamia. ¿Qué hay detrás de esa decisión, digamos? De esa práctica, más. Según este autor, las mujeres, las hembras, comenzaron a privilegiar aquellos machos que les traían comida para sus crías. O sea, el macho proveedor. Así es, Ignacio. Y de hecho, a partir de este impulso monógamo, muchos dicen que, claro, estos simios comenzaron a erguirse en dos patas para liberar dos extremidades y traer más comida a la hembra que estaba en la cueva o en alguna parte para sus retoños e hijos. En consecuencia, la monogamia vendría a ser como el punto de inflexión que nos hace propiamente tal, o el punto crucial que comienza a desarrollar todo lo que es el humano actual, lo humano, el ser monógamo. Y claro, y ahí el imperio de los machos alfa quedó un poquito atrás, porque las hembras comenzaron a privilegiar, como te decía, aquellos que les podían suministrar alimentos, protección, hogar también, casa, a todo lo que son sus crías. Si esto es así, la monogamia nos terminó por distinguir, punto de inflexión crucial, Ignacio, la protección de los hijos, impulsada fundamentalmente por la hembra, vendría a ser lo que nos distingue. Entonces, ojo, porque es posible, pero también hay, por ejemplo, animales que son monógamos, como por ejemplo las tórtolas. Las tórtolas son monógamas.
Una sola pareja. Así es. Entonces, uno no encuentra solamente esta característica en el humano, también lo encuentra en otros animales, Ignacio. Por lo tanto, pero igualmente sirve para plantear esto. Porque también este esfuerzo por buscar una característica que sea propia de nosotros y que no la tenga ninguno, quizás un esfuerzo inútil. Una característica definitiva. Sí, quizás todas las características que tenemos están más o menos presentes en diferentes especies y quizás no nos distingue solamente una. Pero bueno, eso es parte del debate que hay y que lo vamos a ir tratando de resolver. Así que interesante esto de la monogamia, Ignacio, como factor factor que nos permite, ojo, desarrollar primero familia. Familia, núcleo de la sociedad. Y la sociedad que va a ser mucho más compleja, pero a partir de este impulso monógamo, donde la familia en este sentido toma una solidez. Interesante, no obstante, también uno tiene que recordar que hay sociedades polígamas hasta el día de hoy y hay algunas ciudades y tribus también en el mundo que son que practican la poliandria, es decir, una mujer y varios hombres. Por lo tanto, situación controvertida, pero la ponemos en la mesa, Ignacio. ¿Por qué? Porque también existe otra propuesta para distinguir qué nos hace ser humanos. Y según algunos, como por ejemplo el antropólogo Richard Wrangham, sostiene que aquello que nos hace humanos es el hecho de alimentarnos con especies cocidas de alguna forma. Es decir, cocer nuestros alimentos. Cocinar nuestra comida. Cocinar nuestros alimentos. No comerlo crudo. Sí, de hecho plantea que si el hombre no hubiese inventado este hecho de cocinar, no hubiésemos podido desarrollar, por ejemplo, las capacidades cerebrales que tenemos. Mira. No hubiésemos podido, por ejemplo, si hubiésemos sido desde un principio solamente vegetarianos, no se hubiese podido desarrollar el cerebro como lo tenemos hasta el día de hoy, con unos 1.300 centímetros cúbicos de masa encefálica, digamos. Solamente a partir de una comida vegetariana, según esto, no. ¿Por qué? Porque la materia gris, de alguna forma, requiere unas 20 veces más energía que el músculo. En consecuencia, cuando se descubre el fuego y cuando se comienzan a asar las cosas, a cocinar las cosas en la antigüedad y hasta el día de hoy, eso permitió, por ejemplo, no perder tanta energía en masticar la carne, por ejemplo. En consecuencia, también eso facilita que el procesamiento del alimento y que ese alimento se vaya directamente, por ejemplo, a todo lo que es el cerebro. ¿Será este el factor sustancial? Lo averiguamos a la vuelta. Además, indagaremos en otra característica del ser humano. En algún minuto, en nuestra evolución, se dice que pasamos de las cuatro patas a erguirnos en dos pies. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? ¿En qué minuto de la evolución del ser humano eso ocurre? Lo averiguamos en breves instantes. Breve corte y seguimos haciendo mentiras verdaderas. Noche de viernes junto a Dr. Fai, no te vayas. Característica sustancial que nos hace ser seres humanos es lo que discutimos a esta hora de la noche junto a Dr. File. Comenta en nuestras redes con el hashtag DrFileMB y nuestra cuenta Twitter @mentiraslaredDoc. Antes del corte hablábamos sobre el hecho concreto de que el hombre en algún minuto comenzó a cocinar sus alimentos. Y de hecho nos explicaba que varias de nuestras características cerebrales, de nuestro desarrollo mental, cognitivo, nuestra masa encefálica se desarrolla también a partir de estas posibilidades, ¿no? Que el ser humano, al cocinar sus alimentos, va expandiendo otras áreas del maní, digamos. Así es. E incluso esta posición, digamos,
se acentúa cuando el hombre comienza a cocinar, por ejemplo, los carbohidratos. ¿Ya? Y descubre eso también. Eso facilita aún más todo lo que es el procesamiento final de estos carbohidratos transformados en glucosa. Recordemos que la saliva tiene una enzima que se llama la amilasa, que permite la transformación de estos carbohidratos en glucosa. ¿Y la glucosa para dónde se va? Sobre todo para el cerebro. Azúcar. Azúcar, en esa medida. Entonces, cuando se descubre incluso la cocción de estos carbohidratos, aumenta aún más. Y ojo, por eso también se relaciona con todo lo que es este mono hippie, en el sentido que, claro, compartiendo la comida, vamos socializando y nos vamos haciendo seres humanos, vamos desarrollando todo lo que es nuevamente la familia, la tribu, el clan, la sociedad, la cultura, la civilización. Entonces, será eso, o sea, será el punto crucial, el momento dado en que se descubre el fuego. El fuego se descubre hace unos 800.000 años, según las estimaciones. Se comienza a utilizar, comenzamos a quemar estas cosas de, bueno, es parte de todas las, digamos, estas propuestas, porque el Homo sapiens durante mucho tiempo se creyó que tenía 26.000 años. Ahora se ha calculado, se han encontrado unos fósiles más antiguos, supuestamente unos 250.000 años. Pero claro, si el fuego se formó hace 800.000 y van cocinando harto tiempo, varios miles de años, es posible que la comida cocinada haya sido el punto crucial de lo que significa ser humano. Y piensa tú lo que es hoy día, porque esto que es del pasado, estas visiones antropológicas antiguas, que nos sirva para ver el presente. Claro. Y bueno, ¿qué hacemos cuando nos juntamos en torno de un asado? Aparte de conversar de fútbol, me imagino. Bueno, se socializa, se desarrollan las comunicaciones, hay intercambio de información, se amarran las redes humanas, hay comunicación. Entonces se va desarrollando la humanidad. ¿Será ese el punto de inflexión, Ignacio? ¿Existen otros seres en la naturaleza que cocinen sus alimentos? Buena pregunta. Yo no me atrevería a descartar, pero según lo que yo no hay ningún animal que me venga a la memoria tan claramente como alguien que cocine sus propios alimentos. No, Ignacio. Entonces, hay una característica única. Hay, en ese sentido, es distintivo. Quizá pueda aparecer alguno, pero ojo que también estamos explorando qué es lo que nos hace ser propiamente seres humanos. Y a veces, muchas veces, la excepción lo que hace es confirmar la regla. O sea, siempre puede haber una pequeña excepción. Pero bueno, es parte. No hay otro que se cocine, pues, Ignacio. No hay un chimpancé ni un simio que comience a hacer un fueguito para... Un Masterchef. Somos los seres humanos. Así que, buen dato ese. O sea, buen dato en el sentido de que, claro, no hay aparentemente otro animal que se cocine a los alimentos, pues, Ignacio. Doc, ¿en qué minuto el ser humano se para en dos patas? Supuestamente. Eso ocurre hace unos... Es un proceso que comienza a ocurrir hace unos 3 millones de años. Y según algunos, este hecho de caminar bípedamente o caminar en dos pies vendría a ser aquello que nos caracteriza. Lo propio del humano vendría a ser el bipedismo. Para algunos, el punto de inflexión ocurrió cuando nuestros antepasados bajaron de los árboles y comenzaron a caminar erguidos, particularmente en la sabana africana. Cambio climático, 3 millones de años. Este hombre primitivo sale y comienza a tener, ocupadas sus cuatro extremidades, pero para ver el peligro en la sabana o para ver dónde estaban los animales, tenía que empinarse en dos pies. En consecuencia,
ese de tener que levantarse obligatoriamente para poder mirar dónde estaban las presas o los posibles enemigos, propiamente tal vendría a ser lo humano, el bipedismo, Ignacio. Y claro, salvo algunas aves, por ejemplo, son bípedas, por regla general, por ejemplo, no hay simios bípedos, no hay animales con cuatro extremidades, así como los leones, los tigres, todos ocupan sus cuatro extremidades. Por lo tanto, para algunos, esta es la gran característica. Esta es la gran característica, pero claro, en el año 2009 también surgió un pero, porque fue descubierto Ardi, que es el Ardipithecus ramidus, que es un antiguo, es un Ardipithecus, es una especie de mono antiguo, pero que también era bípedo. Es decir, podía caminar en dos patas y fue descubierto el año 2009 en Etiopía, Ardipithecus ramidus. Entonces, bueno, parece que la característica del bipedismo, según este dato, no es lo propio también del ser humano. También está en otro lado también, o al menos en este primo de nosotros. Recordemos que todos los simios, orangutanes, bonobos, chimpancés, son parientes dentro de un tronco común. Pues bien, este Ardi, famosísimo, descubierto en el año 2009 en Etiopía, podía caminar en dos patas. Así que, para algunos, ojo, claro, cuando surgen estas excepciones, la tendencia es a descartar completamente la teoría, ¿no? Y esto es una cabeza de pescado. Hay otros también, pero ojo, eso es una posición sumamente dualista de enfrentar la investigación científica, porque muchas veces que haya una excepción a veces confirma una regla, o también quizá nos lleva a que quizá este bipedismo no es la característica sustancial, pero es una importante característica. No hay que descartar, ojo, todas las teorías que estamos viendo, no hay que descartarlas, Ignacio. Todos tienen un ingrediente mayor o menor propio, quizá que nos identifica propiamente, Ignacio. Así que, y también otra cosa, y lo comentábamos hace una semana atrás, todas las especies hoy día están en evolución, Ignacio. O sea, la evolución no se detiene. En consecuencia, es posible que, bueno, un simio, un chimpancé, un orangután, si se le enseña o si se tiene que adaptar a caminar en dos patas, quizá lo haga, Ignacio. Y quizá eso lo tome después por adaptación sus herederos y se vaya incorporando. Entonces, uno no puede descartar, y es muy relevante que estamos todos en un proceso constante de adaptación al medio, de evolución. Así que, bueno, es parte de esto. De hecho, otra teoría que la planteó Richard Potts, que era un director del programa Orígenes Humanos del Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos, planteó que en realidad la característica propia del ser humano es que nos podemos adaptar. Y eso, según él, es lo que nos diferenció del resto de animales, esa capacidad de adaptarnos a la naturaleza, que coincidió en su momento dado con cambios climáticos, pero que el ser humano poco a poco fue adaptándose, particularmente a partir del Homo habilis, que hay una intervención, vendría a ser lo característico del ser humano. Adaptarnos al desierto, adaptarnos a los climas bajo cero. La adaptabilidad, efectivamente. Y uno, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, las tribus que hay en el mundo, las civilizaciones que hay en el mundo, tan distintas unas de otras, los mismos, por ejemplo, como tú decías, las personas que viven en los polos, adaptados a
climas inhóspitos, pero si te vas al Ecuador, otros adaptados a selvas tropicales llena de serpientes y otras tantas cosas, el ser humano quizá para este investigador es humano en cuanto que se adapta. La única indicación que uno tendría que hacer acá, Ignacio, que más que adaptarse al más que adaptarse a la naturaleza, el ser humano lo que hace es modificar la naturaleza para su propio beneficio. Entonces es una adaptación relativa, más bien dicho, hay una intervención de la naturaleza para la adaptación del ser humano. En ese sentido sí, pero uno ve, por ejemplo, animales mucho mejor adaptados a la naturaleza que el mismo ser humano. El ser humano tiene que intervenir, modificar la naturaleza para su adaptación. Eso es lo que hace el ser humano. Pero el ser humano no vive en una cueva, no vive en las plantas así tan relajadamente, sino que modifica todo el entorno. Entonces, la adaptación en ese sentido no es una adaptación natural, es una adaptación artificial. En ese sentido sí, pero no, no se puede coincidir con una adaptación como, no sé, los otros animales. Animales que, por ejemplo, los tiburones tienen millones de años, decenas y centenas de millones de años en la Tierra. Las tortugas también, que han alcanzado unas, y otros tantos animales que han alcanzado cúspides evolutivas, mucho mejor adaptados que nosotros a la realidad. Nosotros tenemos que modificar la realidad, el entorno, para adaptarnos. Es parte de estos debates, Ignacio. Es parte. Existe otra visión, Ignacio, que te dice que en realidad lo que nos hace propiamente tal tiene relación un poco con esta teoría del simio asesino. En el sentido de que nos hacemos propiamente humanos gracias a nuestra capacidad invasiva, gracias a que somos realmente grandes invasores de todo lo que podemos encontrar, todo lo invadimos, Ignacio. Nos unimos y conquistamos territorios. Eso es. Esta explicación la plantea el antropólogo Curtis Marean, que expresa eso. Es decir, es la medida que nos unimos para invadir, es lo que nos diferencia del resto. O sea, nuevamente la condición guerrera, belicosa del ser humano, pero en una característica muy específica, que es unirse y conquistar. Claro, y este, ojo, que no es una unión y una invasión por algún fin altruista. Es por un fin bélico, es por un fin conflictivo, es decir, es porque en realidad esto es coherente con el simio asesino. Estrategia. Estrategia de conquista, de invasión, de ampliar nuestros territorios, de mayor comida, de acceso a mayores recursos, pero no por una visión altruista o de bondad, o que lo vamos a hacer para explorar el universo o las diferentes partes del continente de la Tierra. Se hace, según esto, por un conflicto. Los grupos obtienen ventajas comparativas en la medida que se unen, invaden y triunfan, Ignacio. Tremendamente controvertida esta visión, pero cuando tú te das cuenta de que, según las teorías científicas, estas teorías científicas aceptadas, antropológicas, arqueológicas, paleontológicas, antiguas, que en realidad toda la raza humana habría nacido en Etiopía, en África, la teoría de la Eva negra, ¿ya? Y claro, comienza la invasión y comienza una migración que parte por África, pero que después llega todo Eurasia, Europa, el Oriente, pero todo en términos de invasiones, invasión tras invasión. Y si uno, claro, eso es antes de la historia, cuando uno ve la historia,
La historia ha sido una sucesión de invasiones, Ignacio. Desde estas guerras, las primeras guerras que mencionábamos hace un rato atrás, pero después cuando aparece particularmente el Imperio Persa, que fue el primer imperio de carácter universalista, es decir, invadió todo el tiempo que existió, murió invadiendo. El Imperio Persa en ese sentido termina invadiendo. Y así comenzaron los otros imperios. Alejandro Magno, después también los romanos, y suma y sigue, Gengis Khan, los unos y otros tantos, son puras invasiones, hasta la invasión que tuvimos de los españoles hace unos años atrás, que significó, bueno, lo que somos hoy en día. Entonces, si todo eso es así, cobra mucha fuerza esta teoría del mono del simio asesino, pero en este sentido el simio invasor, Ignacio. El simio que se une y, ojo, y al unirse va desarrollando todas aquellas cosas propias de la civilización. Porque, sea lo que sea, la mayor expresión de todas estas características que hemos visto es la formación de civilizaciones. Todo esto, desde estas herramientas antiquísimas hasta la monogamia, el cocinar los alimentos, todo eso te lleva a un resultado final que es la conformación de una gran civilización, Ignacio. Esa es la expresión, quizá la máxima expresión de la grandeza del mismo universo, es cuando se forma una civilización. Pero todo esto a partir de elementos cruciales. ¿Habrá sido entonces el hecho de las invasiones, Ignacio? Y que nos unimos para invadir, no por cosas buenas, sino que por conflictos. Cosa que ponemos en la mesa, Ignacio. Justamente en plena Guerra Fría uno ve cómo el ser humano se une y emprende una nueva carrera, la carrera espacial, para la conquista de nuevos territorios fuera de nuestro planeta. Por ejemplo, y eso es otro. Ahora las proyecciones del futuro apuntan a colonizar el mismo universo. ¿Habrá sido la agricultura? ¿Qué tiene que ver la escritura con todo esto? ¿Cuál es la variable definitoria de nuestra condición humana? Lo averiguamos a la vuelta. Último corte, seguimos junto a Dr. File. Noche de viernes en Mentiras Verdaderas. No te vayas. ¿Quieren birra, queridos amigos? Sucede que en Los Insaciables puedes comer todo lo que puedas en su tenedor libre de pizzas a la piedra por un precio fijo. Y si reservas por la web en promoción Quiero Birra, te regalamos un exquisito chop de litro. Así nada más, ¿dónde? En Los Insaciables. Ahí está la página web para que puedas hacer tu reserva online. Seguimos en esta noche de viernes conversando con Dr. File acerca de la condición humana, cuál es la gran característica que nos hace ser seres humanos. A ver, Ignacio, hasta este momento, ¿con cuál te quedas de todas estas está propuestas? Muy interesante, Doc, en nuestra condición monógama y también el hecho de que cocinamos nuestros alimentos. Pero aún no hay ninguna que me convenza en un 100%, Doc. Pues bien, las últimas propuestas y teorías que buscan explicar esto, una apunta al hecho de que la agricultura es el punto crucial que va a dar paso a todo lo que es la humanidad como la conocemos hoy. ¿Por qué razón? Porque primero hay una intervención del medio, claro, que permite algo fundamental, Ignacio. Pasar del nomadismo al sedentarismo. Y en consecuencia, cuando se pasa al sedentarismo, nos quedamos todos viviendo en un lugar con el campo que estamos cultivando acá al lado, en palabras bastante simples, comienza a crecer el clan, la tribu, el pueblo, la ciudad, la cultura y la civilización. Por lo tanto, para muchos, este vendría a ser el punto clave, la agricultura, que, ojo, que no es más que una alteración destructiva
del medio ambiente. El ser humano borra con todas las especies, de alguna forma, la que estaban ahí naturalmente, y comienza a cultivar solamente un tipo de legumbre, un tipo de, bueno, de cualquier cosa. Entonces, bueno, para muchos, esta actividad que es propia del ser humano, la agricultura, 7.000 años en la antigüedad, los primeros asentamientos aproximadamente, que posibilita esta sedentarización, va a llevar posteriormente a la formación dentro de estas ciudades que giran en torno de estos ambientes agrícolas, a la conformación de gobiernos fuertes y a la conformación final de grandes ciudades y civilizaciones. Por lo tanto, quizá es eso. La agricultura. La agricultura. Lo que nos hace o lo que nos hizo transformarnos en humanos. Sin embargo, Ignacio, habiendo puesto y haciendo esta revisión de muchísimo tiempo, uno tiene que llegar a las dos teorías, quizá desde el punto de vista de quien habla, más relevantes sobre aquello que nos hace humano y que de alguna forma sintetizan a muchas de estas otras teorías que hemos visto. Porque si todo esto es así, hay una característica que no está en ninguno de los otros. Bueno, la agricultura tampoco, nadie, uno no ve en gran medida animales cultivando, pero quizá todas estas visiones se resumen en una, que es la escritura artificial, Ignacio. Quizá la principal característica del humano es su lenguaje artificial, Ignacio, que se expresa con claridad hace 5.000 años en los textos cuneiformes iniciales y también de Sumeria y también en los antiguos ideogramas de la India. Quizá el lenguaje artificial más antiguo de todos, los vestigios más antiguos, quizá están en la India, Ignacio, y no en Mesopotamia, pero sea lo que sea, el lenguaje escrito, es decir, esto que uno escribe con su puño y letra, Ignacio, este abecedario que uno utiliza, donde hoy día hay más de 40 lenguas distintas, hay más de 2.000, como 20.000 dialectos, 40.000 lenguas, es muchísimo lo que hay, pero que no se encuentra en la naturaleza. Nadie ha visto en la naturaleza de la A a la Z, Ignacio. Y eso, el lenguaje artificial, es el, claro, la escritura artificial, el lenguaje artificial que surge hace 5.000 años aproximadamente, vendría a ser quizá el resumen de todo lo que es la actividad creativa del ser humano expresado, por ejemplo, en estas herramientas también. Esto es el lenguaje artificial, es decir, el ser humano toma una piedra y la comienza a modificar y construye algo que es artificial, expresión de su lenguaje artificial esto. Lo mismo que todo, por ejemplo, lo que nos rodea. Las ciudades son lenguaje artificial, Ignacio. La pluma es lenguaje artificial. Tu ropa es lenguaje artificial. Entonces, todo lo propio del ser humano es artificial. Es artificial. Nosotros no nos adaptamos naturalmente a la tierra. Nosotros modificamos la tierra y así nos adaptamos. No sé si nos estaremos adaptando, la estamos tratando de conquistar y ahora la estamos destruyendo. Pero si todo esto es así, Ignacio, este lenguaje artificial también es el reflejo de un pensamiento, de una conciencia y, en el mejor de los casos, de una sabiduría que nos lleva al punto crucial, quizá, de las características del ser humano, Ignacio. ¿Cuál es ese punto? Ese punto crucial es que tenemos un elemento de carácter espiritual, Ignacio. Tenemos una naturaleza espiritual, sabia, consciente, que se refleja en un lenguaje artificial.
Esta naturaleza espiritual, por ejemplo, a veces te hace ir en contra de tu propia naturaleza. Entregar tu vida, por ejemplo, por los seres que tú quieres. Eso no se ve en ningún lado. Incluso hay personas que pueden hacerlo. Entonces, muchas veces uno, claro, la ley te dice preserva tu vida, pero a veces los actos heroicos apuntan a ofrecer tu vida por algo que está más allá de un premio físico. Doc, en los dos minutos que nos restan para culminar con este capítulo, sabemos que hay una respuesta multifactorial, esa que nos hace ser lo que somos, seres humanos. Pero de todas las expuestas, que son cerca de 14 señales, ¿cuál vendría a ser la más definitoria? ¿Cuál vendría a ser el factor clave que nos define como seres humanos? Desde mi punto de vista, el lenguaje artificial, Ignacio. Ese es el punto de inflexión que nos marca como seres humanos de alguna forma. Y que se expresa en muchas cosas, pero quizá es lo propio de nosotros, modificar el entorno. Dejar de ser simples mamíferos y convertirnos en seres humanos. Así es, Ignacio. El lenguaje artificial, la característica sustancial que nos remonta a un ingrediente de naturaleza espiritual también. Doc, qué gran capítulo, altamente instructivo. Nuestros amigos en casa han comentado a través de nuestras redes sociales. Y de esta forma empezamos a despedir nuestro capítulo de hoy. Con esto también nuestra semana. Agradecemos tu sintonía y nos reencontramos el próximo lunes con un nuevo capítulo de Cultura Verdadera cuando el reloj marque las 10 en punto. Bien, así somos. Doc, como siempre, un placer. Un gusto, Ignacio. Y nos vemos la próxima, pues. Saludos a todos los amigos en casa y nos vemos el próximo día. Chao amigos, hasta la próxima. Gracias.